el primer despacho de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa del Distrito Fiscal de Ventanilla ha logrado que el Juzgado Penal Colegiado Permanente de Ventanilla condene a 10 años pena privativa de libertad en calidad efectiva al ciudadano Nelson Anthony Cárdenas Rengifo como autor de delito de actos contra el pudor de menor de edad cometido en agravio de una menor de 6 años de edad. Estos hechos ocurrieron en varias ocasiones en Profán, Santa Rosa, desde inicios del año 2015, valiéndose el sentenciado de la especial autoridad que tenía sobre la víctima a ser su tío y aprovechándose que sus familiares se ausentaban y se quedaba solo con la menor para practicar estos tocamientos indebidos. Esta imputación grave ha sido acreditada por el Ministerio Público con los medios probatorios admitidos en la etapa intermedia, como la entrevista única de cámara Gesell, la pericia psicológica de la agraviada y declaraciones de testigos, lográndose así desvirtuar la presunción de inocencia del sentenciado en todo momento en juicio oral. Así también, el juzgado penal colegiado ha ordenado el pago de 5.000 soles por concepto de reparación civil que deberá pagar el sentenciado a favor de la menor agraviada,